Les doy la bienvenida a la aula virtual, chicos. Vamos a iniciar nuestro trabajo, porque tenemos un amplio trabajo el día de hoy. Ya, esperando que todos tengan gusto de su diccionario, ya sea manual o un diccionario virtual también, no hay ningún problema, ¿eh? Para ello, voy a proyectar el trabajo. Esto es de su separata de ustedes, su cuaderno de trabajo, ¿ya? Es lo mismo que van a tener ustedes cuando tengan la mano. Bien, Adrián Santos, buenos días. Bien. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que es sinonimia contextual y también antonimia, ¿eh? Muy bien. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, vamos a iniciar con este trabajo de la sinonimia y antonimia, ¿eh? Vamos a iniciar con este trabajo. ¿Qué tal? Muy bien, Fabián, buen día. ¿Cómo estamos, Fabián? Muy bien. Vamos a ver un poco de concepto, debemos la parte práctica, ¿eh? Y la parte del concepto que tenemos, dice, sinonimia contextual. A ver, ¿qué es la sinonimia? Dice, la sinonimia es el coincidencia de significado. ¿Ya? Mira, entre dos o más palabras, es decir, es la existencia de varias palabras o significantes para un significado determinado. Ahí está. La sinonimia, ¿qué quiere decir? Que van a tener coincidencia de significado. ¿Ya? Parecidos, iguales. ¿Se puede establecer varios tipos de sinonimias? Sí, ¿no? Se puede establecer varios tipos. Hoy vamos a ver cuáles son los tipos de sinonimias que vamos a establecer. Por ejemplo, vemos aquí, hablando, por ejemplo, de si pues la palabra puede tener diversos significados según el sentido o algún mensaje que se transmite y dependiendo. En muchos casos, el contexto sobre el que se enuncia entre sí tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, el contextual y el de connotación. Este hay que tener cuidado. El contextual es connotación. Y que cuando nosotros hablamos, crucialmente, cuando hablamos nosotros de contextual, ¿de qué se va a referir? Dice aquellos que, sin ser sinónimos, en todos los contextos lo pueden ser en algunos de ellos, al poder comunicar uno por otro. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? Ahora lo vemos. Mira. Mira. Dice ejemplo. El médico atendió, obviamente, de atender también a revisar, ¿no? Revisó a los enfermos. Obviamente se ha atendido, ha tenido que revisar. Esto, hablamos de un sinónimo. ¿Ah? Un sinónimo. El alumno atendió también, o sea, de atender, en caso del estudiante no va a revisar, ¿no? En este caso habla de escuchar al profesor. Cometí un desliz. ¿Qué cosa es desliz? Una indiscreción involuntaria, ¿no? Indiscreción voluntaria. Este contextual, sin ser sinónimo, ahí lo tenemos. Ahora, en connotación dice, en frases en las que dominan la efectividad, pero no en otra. Ejemplo, mira. Eres un genio. Un monstruo, un tigre, cualquiera de eso, no puedes aplicar. Cuando hablamos de genio, algunos dicen, eres un monstruo, estás usando una sinonimia connotativa, connotación. O eres un tigre, también, ¿no? Muchas veces hemos escuchado hablar. Mi suegra es una bruja, ¿no? Puede ser pesada o chinche, ¿no? Que no cae. Adjetivo. Juan Carlos luchó como un león. ¿Qué quiere decir? Como un león, como Rambo, te puedo decir, ¿no? Como cualquiera de ellos son los sinónimos. Muy bien. Y lo que es referencial, el referencial ya que cambia, que no es igual que la comunicación, ¿eh? Cuidado. En lo referencial, las palabras se asocian con el mismo referente. Con el mismo referente. En un momento determinado. Aunque realmente no sea asociada como sinónimo, ¿no? Muy bien, sino en esos casos concretos. Solamente en algunos casos vamos a ver referencia, ¿ya? En algunos casos, cuando hablamos y cuando sean concretos, especialmente. Vamos a entender más cuando empezamos a llegar a los ejemplos, ¿no? De la parte teórica, nada. Ejemplo, pues, en este caso, otro ejemplo. El Félix de los genios. ¿Quién es el Félix de los genios? Lope de Vega. El caballero normal es mi grado. Eso vamos a tratar en referencia.
Y cuando hablamos de antonimia, antónimo lo contrario, contextual, ¿qué es la antonimia? El antonimia es la contradicción, lo que contradice o la oposición de lo indicado entre dos o más palabras. Se va a contradecir, es totalmente opuesto. Se puede establecer varios tipos de antonimia. Por ejemplo, ¿no? Este varios tipos de antonimia, totales, graduales, tenemos. Muy bien. ¿Y cómo vamos a emplear esto? Después, las palabras pueden tener diversos significados dependiendo del grado de oposición. Totales. Cuando nosotros hablamos de totales, ¿qué hablamos, por ejemplo? Aquellos que se oponen totalmente. Por ejemplo, el gato está muerto, o sea, todo lo contrario, vivo. María compró un zapato. Compra un zapato. Si compra, obviamente tiene que vender. Totalmente lo opuesto. Totalmente. Son extremos, totales, por decir. ¿Ya? Puede ser más total. Bien. Y graduales es cuando ya va intermedio, ¿no? Por ejemplo, son aquellos, ¿qué cosas son aquellos? Dice. Son aquellos que pueden presentar más de un término de posición. Por ejemplo, nos veremos en la mañana. Puede ser noche, tarde. ¿Eh? Y el café de Carlos está frío, caliente, tibio. Está gradual, ¿no? Gradual. No debería ser frío, directamente debería ser caliente, pero también hay tibio, gradual. Si es mañana, debe ser noche. No debe ser tarde. Como es gradual, sí existe tarde. Ahora sí, vamos a empezar nuestro trabajo en sí lo que nos corresponde. Esperemos que todos tengan su diccionario para poder trabajar todos juntos. ¿Ya? Vamos a trabajar todos juntos. Ver, colocar dice el sinónimo de las palabras correspondiendo dentro del paréntesis. Siempre vamos a coger la primera palabra, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre, pobremente, tenemos que jugar solamente de esto, ¿ya? De esto nada más. Pobremente, nada más, ¿ya? Aquí ¿qué hemos encontrado? Algunas para, voy a poner el lapicero, un plumón para escribir, ¿ya? A ver, ¿qué cosas hemos encontrado nosotros en pobremente? A ver, chicos, a ver, nos ayudamos todos. Humildemente. A ver, humildemente, ¿ya? Muy bien. Escasamente. Indigente. Indigente. Miseriamente. Pobremente será algo indigente. Vamos a poner humildemente, ¿no? Humildemente. Correcto. Uy, también de gigante. Bueno, si no ingresa, ¿qué hacemos? Ya, bueno. Ahí está, al menos ingresó. ¿Qué más dice? Humildemente vestido. Que acertó a pasar por ahí. Se detuvo a contemplar. ¿Qué es el contemplar? A ver. Mirar, 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 Bien, mirar, mirar. mirar. Mirar, el deje lo pequeño No. que no alcance, ¿ya? Y el quehacer, ¿y el quehacer qué es? El hacer. ¿No? Trabajo, deber, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Muy bien. Del posadero. ¿Qué será posadero? Mesonero. Hostalero. ¿Ah? Hostalero, pues. Mesonero. Mesonero, otro. Hostalero. Hostelero, ¿no? Hostelero. Pero Correcto. Y quedó aspirando. inhalando, Aspirando, ¿qué dice? deseando, 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 Deseando. deseando. Mirando, ¿no? Eso. Deseando, mirando, ¿no? El fragante, fragante. Maravilloso, Aromático. Maravilloso. Maravilloso, profe. Maravilloso. Otro, porque dice rocío. Aromático. 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 Aromático, ¿no? Aromático. Bien. De pronto se le ocurrió sacar de su alforja, alforja. Moral. Morral, ya otro. Morales. Bolsas. Bolsas, muy bien. Otro. Alza. Mochila, ¿no? Un Mochila. saco. Un trozo de pan y Total, consuma. bastante, ¿Ah? bastante, bastante,
Bastante total, ¿no? Bastante tranquilidad, podría decir. No, no, total, ¿no? Más también, ¿no, profe? ¿Cómo? Más también o no. Aquí, en el sí total. Ajá. Yo, si lo pongo yo con suma, con más tranquilidad. No, no, con total. Con total tranquilidad. Hay que encajarlo con la palabra, ¿ah? ¿Eh? Hay que buscar encajarlo. A ver, Juan David Lizano tiene problema, parece, con su doctor. No escucho nada, me dice Juan David. ¿Se escucha, chicos, para todos? Sí, profesor. Profesor, se escucha. Muy bien, ya. Cámara, lo demás, por favor. Muy bien. Tranquilidad. Comenzó a pasarlo por entre la columna de humo que se desprendía de la carne asada. El posadero le dejó hacer sin decirle nada. Pero cuando el hombre hubo comido, el pan le dijo. ¿Comido qué tenemos que ver? ¿Ingerido? Ingerido, ¿no? Ingerido. Muy bien, vamos trabajando, ¿eh? Ingerido, el pan le dijo. Muy bien, hemos hecho la primera parte, mira. ¿Se anota el texto o está muy pequeño? Sí, se anota, profe. Es más grandecito, pero el problema es que si... De repente no ingresa, sabemos, a ver, ¿no? Voy a agrandar, de repente alguno no lo está moviendo. El problema está que algunos sí se van a sobrepasar. Ya, para que tomen nota, ¿ya? Seguramente algunos están tomando nota y no lo están viendo. ¿Sí? Cuando son pequeños, sí, lo voy a dejar siempre pequeño, ¿verdad? Muy bien. Seguimos a ver por interno, dice, ver, sí, muy bien, Fabián. Ya, correcto, vamos a, ¿verdad? Muy bien, Fabián, vamos a. Ya, tomaron nota, ¿no? Aquí, 3, 2. Debes pagarme, porque dice, ¿no? Le dijo, debes pagarme lo que has comido. ¿Cómo? Se sorprendió. ¿Sorprendió? ¿Qué será? Asombró. Muy bien. Impresionó, asombró, ¿no? Impresionó también, ¿no? Se sonrojó, no sé. ¿Ah? Anonadó. Impresionó. El hombre, si nada me has dado. Sí, el olorcillo que despide. ¿Desprende? Desprende, ¿no? Desprende. Muy bien, desprende mi carne, ¿no? Mi carne con el que has untado. ¿Qué será untado? Impregnado. Reunido. Reunido, otro. Pringado. Impregnado. Pringado. Impregnado. Impregnado. Integrado. Pringado. ¿Cómo? Pringado. Pringado. Integrado, puede ser. A ver, escríbame, sí. No escucho muy bien, escribe al chat. Ya lo escribí, profe. Integrado. Desprende, ya está, desprende, no, integrado. Juntado. Integrado, profe. Integrado. Pringado, ¿no? Claro, pringado, que va muy bien, pringado. Está bien entonces, profe. Sí, sí, sí. Pringado, ¿no? Ya está. Que no le escuchaba muy bien, por eso que le dije que escribiera. A ver, pringado tu pan. Si no pagas, te denunciaré al juez. Este escuchó al forastero. Foráneo. Extraño. Foráneo. Extraño. Extraño, ¿no? Extranjero. Extranjero, ¿no? Extraño, extranjero también, ¿no? Extranjero. También extranjero, claro que sí. O intruso. Extraño, extranjero. También es extranjero, ¿no? No hay problema. Son muchas palabras, como te digo. No son, no solo muchas palabras. Continuamos. Solo pasé el pan por encima del humo que desprendía. Botaba. Despedía. Botaba. Emanaba. Soltaba. Emanaba. Emanaba. Desprende. Soltar. Desprende. Desprende, profe. Claro. Desprende la carne, ¿no? Y ahora él pretende, ¿qué cosa? Pretende que será. Quiere, ¿no? Quiere. Quiere, ¿no? Entendiendo. Quiere
Quiere que pague por ello. Quiere que pague. Bueno. El juez miró al posadero y le preguntó. ¿Preguntó qué será? Interrogó. Investigando. Correcto. Interrogó. ¿Cuánto crees que le debe, pagar por haber disfrutado? Gozado. ¿No? Puede ser, ¿no? Gozado. Gana. ¿Otro? Deleitado. Ganado. Deleitado. Deleitado, ¿no? Gozado, ¿no? De la fragancia de la carne. Dice, un dinar, respondió prontamente. Rápidamente. Muy bien, rápidamente. Y posadero. Continuamos. Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero. ¿Has oído el sonido que hizo la moneda? Ciertamente, señor, ciertamente. ¿Ah? Indudablemente. Evidentemente. O indudablemente. No hay muchas palabras, ¿no? Muy bien. Pues bien, ya está pagado. Acaba de cobrarte del sonido, así como este hombre del olor a comida. Tenías razón, ¿no? Claro, ¿no? ¿O lo vas a cobrar algo que no has comido? Es un cuento. ¿Entiendes? Estaba bueno el Sí, este es un texto muy amplio. Es un cuento, así como dice la niña, ¿no? Bastante amplio. Este es más o menos así como lo ganas sin pluma, ¿no? De los dos niños, los pobres, ¿no? Bien. Un verano. Un amanecer. Estío. Muy bien. Sofocante. Irritante. Bochornoso. Hay otro palabra. Bochornoso. Torri. O caluroso. Caluroso. Asfixiante. Horrido, ¿verdad? Es que pasó una palabra, ¿ya? Sofocante, o sea, asfixiante. Horrido. En el que el sol quemaba duro y parejo. ¿Cierto, Leo? Dice. Cierto león y un jabalí fueron a potar. Beber. A la misma fuente, lejos de beber, amigablemente. Amablemente también, ¿no? ¿Cómo? Amablemente puede ser. También, claro, sí. Se pusieron a discutir. Debatir. Sobre quién debería primero. Y no llegaron a un pacto. Acuerdo. Se trabaron. Atascaron una en terrible pelea. ¿Así? Unieron. Enlazaron. Sería el término. Juntaron. Atacaron, ¿no? Mejor, ¿no? Atacaron. Unieron. ¿Se unieron también, profe? Se unieron. También, claro. Se unieron. Trabaron. Sinónimos. Perdón, estamos trabajando sinónimos. A ver, trabaron, ¿qué más hemos encontrado? A ver. Enredaron. Enlazaron. Ahí está. Enlazaron. Muy bien, enlazaron. De pronto, al separarse para tomar aliento. Aire. Otro. Aire. Una. Respira. Respiración, ¿no? Una respiración. ¿Otearon? ¿Qué será otearon? Observaron. Vieron, observaron. Observaron, ¿no? Viendo.
de una nube de aves rapaces. ¿Rapaces qué es? Ladronas. Ladronas, ¿no? Aguardaba, dice, aguardaba. Esperaba. 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 Impacientemente. Deseosa. Desesperadamente. Desesperadamente. ¿Ah? Desesperadamente. Desesperadamente o deseoso, ¿no? Deseosas. Intranquilos. Deseosas para devorar al malhadado. ¿Malhadado? Infeliz. Infeliz. O infortunado, ¿no? Infortunado, que es derrotado. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece? Un cuento muy largo. Es para un niño de 5 años. Lo que hablan. Bien. Avanzamos entonces, ¿eh? Tanto me había hablado de la destreza. Habilidad. Habilidad o capacidad. Sí, muy bien. De los chicos, si quiere que algún hombre, vuelve a ellos. Muy bien. Yo estaba dispuesto a sacrificar el niño. Inmolar. Al limeño, a un enemigo. Adversario. Adversario, ¿no? Muy bien, ¿a dónde adversario? Tonta. Muy bien. A los chicos nos parecía una pretensión ridícula. Absurda, graciosa también, ¿no? Absurda, profe. Absurda. Y que don Hilario quisiera dar. Recibir. Entregar a las cosas de tierra adentro. Dar terreno. ¿Dice aquí? A mí me salvó muchas veces de los tropiezos. Problemas de las caídas. Otro. Dificultad. Problemas. Te quiero dar una prenda, lo sé. Dificultad. Errores. Errores. Se coge el antónimo. A ver, ahora vamos con los antónimos, ¿ya? Vamos con los antónimos. Correcto. Encierra el antónimo. La primera clase de la negrita. Bien, voy a poner un check ya, porque no lo puedo cerrar. Voy a poner un check, esa es la diferencia. A ver, le agradeció por su dedicación al problema. ¿Por qué? Indiferencia. Yo le doy un check, así como le dije, un check lo voy a poner ya. Te voy a poner el centro, por favor, ¿no? Usted ya sabe que es indiferente. 12. Su sencillez, su candidez lo hace fácil. Suspicacia. Confianza. ¿En cuál nos quedamos? Suspicacia. ¿Incertidumbre? No, incertidumbre no. Suspicacia, ¿no? El camino abrupto. Suave. Suave. Claro, ¿no? No así largo, lleno, directo, ¿no? Entonces, suave. Abismo. Poniendo todo su esfuerzo para la cima. Cumbre. La cumbre. Cumbre. Abismo. Cima, cumbre. Abismo. Sinónimo. Está pidiendo antónimo.
Lo contrario. Cima. Abismo. 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 Torpeza. 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 A ver, torpeza, temor, torpeza, ¿no? Ahí está. Vamos por aquí, a ver qué tenemos. Ya tengo para marcar. Después el texto es corto, ¿no? Muy bien. Chicos, también les hago recordar seguramente que a partir de hoy ya está llegando el comunicado, para que ustedes puedan adquirir material de trabajo, ¿ya? Chicos, pues no olvide, por favor, ya cuando llegue el comunicado, una vez. Barranco, barranco. Material de trabajo. Barranco, barranco. Ya un momento, hijo, dígame. La cima con ese significa un pozo muy profundo. ¿Cómo? Ajá. La cima con ese significa un pozo muy profundo. Ya, podría ser también el antónimo de cima. Ah, ya, estamos hablando aquí, ¿verdad? Uh-huh. Aquí. A ver, ¿qué pasa? Que muy bien, la niña hace una observación. A ver, ¿qué tenemos por cima? A ver, la niña dice con ese profesor. A ver. ¿Se han percatado? A ver, ¿cima con C qué significa? Cima con C. Una altura grande. Cima, una altura alta. ¿Ya? Una cúspide, una cumbre, un pico. Muy bien, un pico, digamos, ¿no? Y cima con C, con S, perdón, ¿qué será? Abismo, precipicio, desempeñadero. Entonces, muy bien. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿quién podría encajar mejor aquí? Cima. Cima, ¿no? Porque también es complementa, ¿verdad? Complementa. Es mejor, ¿no? Es mejor. Cima, claro, ahí está, ¿ya? Ahí está, muy bien. Entonces, está muy bien así la corrección que pueden hacer, ¿no? Claro, a veces nos va bien. Bien. Vamos a parar. Dice, reconoce los sinónimos contextuales de la palabra resaltada, ¿no? Los sinónimos. Barranco. Barranco. Bien. Barranco. Barranco, profe. Barranco. A causa de la neuropatía, Martínez se encuentra al borde del precipicio. ¿Precipicio como? Barranco. ¿Cómo? Barranco. Barranco. Usted tiene razón, barranco. Barranco. Dice, la comisión técnica ha emitido un juicio muy completo sobre este problema. Dictamen. 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 Claro, porque aquí lo que estamos buscando es sinónimo, ¿no? Por lo tanto, dictamen. Dictamen. ¿No? Dictamen. ¿Correcto? Tremendo orden. Confusión. 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 En la parada se armó, dice, ¿no? En la parada se armó tremendo, tremendo babel. A ver, ¿qué hemos marcado ahí? A ver, ¿qué me dice? Confusión. Confusión, confusión, pero confusión, por confusión. Tremendo, no creo que encajaría. A ver. Belicoso. ¿Belicoso? Belicoso. Confusión. ¿No? Confusión. Confusión. Lo único que daría sería confusión. Confusión, ¿no? Tenemos una tremenda confusión. ¿Verdad? Babel, ¿qué es Babel? A ver, ¿significa Babel? Confusión, desorden. Desorden. ¿Por qué hay un desorden? Porque hay una confusión, ¿no? Porque hay una confusión, puede ser desorden. El rey abdicó al cargo. Renunció. Carlitos llegó a clase con abulia. A ver, ¿qué tengo con abulia? Desgano. ¿Cólera? Desgano. 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 Desgano, ¿no? Muy bien, desgano. Correcto. Allá, aquí vamos a la otra parte, aquí vamos a los antónimos. Permanente.
Permanente, puede ser. Permanente. Generante, que venimos a tener. Estático. Estático, mejor, como dice el compañero. Perma. Permanente. Permanente, ¿no? La palabra es permanente. Momentáneo. Momentáneo. ¿Qué vas a decir? Temporáneo. Extemporáneo, momentáneo. Momentáneo. Oportuno. Oportuno. ¿Qué más? A ver. Vamos, chicos. Momentáneo, oportuno. Oportuno. Oportuno, ¿no? Claro que sí, oportuno. A ver, ¿qué por interno? Una pregunta. Ahí, a ver. Señor. Oportuno. Señor. Vamos a ver. Señor. El otro señor. Oportuno. Señor. Un momento. Ya, no te adelantes, hijo. Tranquilo, tranquilo. Siervo. Ya me han dicho que señor. Señor. ¿No? Señor. 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 Liberar la nueva. Digamos, absorber. Exhalar. Liberar. Exhalar. Hay que tener por absorber. Liberar o emerger, profe. Muy bien, exhalar, dice. Exhalar. Emerger. Exhalar podría ser. Emerger, ¿no? Liberar. Otro. Emerger. 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 ¿Qué es absorber? Chupar, respirar, absorber, atraer, impregnar. Bien. Atraer, entonces. Jalar, emerger, entonces, Oliver. Entonces sería. Y exhalar, ¿qué es exhalar? Desprender o despedir. Desprender. ¿Ya? ¿Con cuál nos quedamos entonces? ¿Con exhalar o emerger? La E, la E. ¿Sí? ¿Emerger qué es, amigo? La D. ¿Emerger o liberar? La D, profe, la D. ¿Emerger? ¿Qué significa emerger? La D, la D. ¿Emerger? Salir. Salir de algo o alguien. ¿Cómo, cómo? Salir de algo o alguien. Ya, esto por lo tanto no es. No es emerger. No exhalar. 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 Exhalar, ¿ya? Exhalar. Egoísmo es el otro. ¿Cómo? Altruismo. Egoísmo. Altruismo, ¿verdad? Egoísmo. Egoísmo, ¿no? Egoísmo. Correcto. Egoísmo. Ay, pero está bien fácil, en serio. Sí, ¿no? Vamos a sacar 20 en la práctica, chicos, ¿verdad? Sacó 20 en la práctica, ¿verdad? Ajá. Pítome, trae, sí. Pítome. Pítome. Lato. ¿Cómo? Lato. ¿Lato? Lato. Lato. ¿No hay otra? Melón. Lo que epitemo significa resumen y lato sería amplio. Por lo tanto sería lato. Lato. Lato, ¿no? Lato. Estancar. Fluir. 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 Aquí estamos viendo, antónimo, ¿no? Ah, antónimo. Estamos viendo antónimos, ¿eh? Cuidado, aquí. Fluir. Antónimo, estancar. Aquí también, ¿petamos antónimo lato? Sí, epitomo significa un resumen. Ya, un resumen y lato. Lato significa amplio, extenso. Amplia, estamos viendo. Estancar. No. Fluir. Claro, ¿no? Una cosa de izquierda y el otro que lo deje, ¿no? Salir. Porque también puede ser discurrir, ¿ah? Vamos a irnos por la palabra más exacta que es fluir, ¿no? Una palabra más común. Ya.
Refinado, profe, balurdo, refinado. ¿Lurdo? Refinado. Refinado. Refinado, sí. Refinado, ¿no? Por ahí. Felonio. Felonio. Lealtad. Lealtad, dice. Lealtad. Lealtad, ¿no? Obviamente que esto sería lealtad. Arriesgado. Probi. Temoso, temoso. Temoso, profe. Es temoso. ¿Qué significa temoso? Dígame. Cobarde. Cobarde. Precavido. ¿Es? Arriesgado. Tenaz. Vamos a sostener un propósito, idea. Busquen azaroso. ¿Esa rosa qué sería? Que tiene abundantes percances, arriesgado, yes, expuesto, vale, peligroso. Sí, azaroso es. ¿Antónimo? Azaroso. ¿Sí? Sí. Correcto. Sí, confirmado. Confirmado, ¿no? Por la ciencia. Muy bien, chicos. Está muy bien que profesor nos apoyemos de las de nuestro estas herramientas digitales. Hoy día que estamos haciendo un trabajo remoto, ¿no? Por lo tanto, sería azaroso, ¿no? Para eso es nuestra herramienta digital, para apoyarnos, ¿ya? Y para ayudarnos. Pero bueno. Bien, chicos. Profe, quería más ahí.